comunicado de prensa a los trabajadores de la educación y al pueblo de Mendoza. El gobierno de Mendoza provocó el fracaso de la negociación paritaria con el SUTE. El proceso paritario duró solo 2 semanas y el Ejecutivo Provincial puso de manifiesto su mala fe negocial y una actitud unilateral y antidemocrática sorprendente. El pueblo de Mendoza debe saber que este gobierno se encaprichó con un ítem, llamado aula, promovido mediáticamente por el director general de escuelas y que entrampa y castiga a los trabajadores de la educación, que es ilegal y discriminatorio y que atenta contra leyes y derechos adquiridos. Este gobierno ha batido un récord muy negativo. Realizó el ofrecimiento salarial más bajo que el SUTE ha recibido en paritarias hasta el momento. La miserable oferta de 5% de aumento para profesores, 7% para maestros y 9% para celadores muestra a las claras cómo desde el Ejecutivo denigran la calidad educativa de la que tanto hablan. Padres, madres, alumnos, pueblo de Mendoza. El capricho de este gobierno para bajar salarios y disminuir el consumo ha provocado que los trabajadores de la educación debamos decidir en el plenario de este jueves el no inicio de clases para el próximo lunes 29. Docentes y no docentes de Mendoza, ni un paso atrás. SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación.